Me gustaría que lo que yo digo ahora valga no solo para hoy, sino que valga para mañana, para un año, dos años, cinco años, diez años. No repetirlo, sino que lo que yo he dicho hoy valga para muchos años. Paul McCartney dijo alguna vez, juro que no morí. En esa frase tan histórica, juro que no morí. A mí me gustaría no morir, no morir en la historia. Pero creo que es un reto muy grande y además muy ambicioso. Jaime Garzón, un nombre que todos los colombianos conocemos y absolutamente un nombre que todos los colombianos recordamos. Pero ¿quién era él? Se preguntará usted si nació después de los 90. Y aún así, normalmente debe saber quién es. No hay libro, no hay lugar o no hay parte del país donde él no esté o donde lo recuerden. Es una parte esencial de nuestra historia de Colombia a un mes de cumplir 24 años de su muerte, mejor, de su asesinato. Jaime Garzón nació un 24 de octubre de 1960 acá en Bogotá. ¿De dónde se desenvolvió todo esto de Jaime Garzón y sobre todo su personalidad? Mucha gente, muchas entrevistas dicen que su papá tenía un humor un poco satírico. Creo que eso fue lo que él heredó de él. Jaime estudió Derecho en la Universidad Nacional y estudió Ciencias Políticas en la Universidad Javeriana, pero no las terminó. Un periodista por escuchar a la gente y sobre todo un periodista y humorista por decir lo que nadie se atrevía a decir y que aún mucha gente nadie se atreve. Jaime también estuvo metido en política. En 1987 fue el jefe de campaña de Andrés Pastrana y tiempo después fue alcalde de la localidad de Sumapaz. En 1991 Jaime estaba trabajando con todo el staff de la Casa de Nariño y ayudó a traducir la Constitución Política de Colombia a lenguas originarias. Algo parecido a lo que alguna vez hizo Antonio Nariño con los derechos humanos. Pero después de su asesinato, ¿qué fue lo que él nos dejó? Y a nosotros como periodistas, ¿qué es lo que nos marca cada día mientras hacemos esto? Mientras nos formamos y sobre todo esa libertad de prensa que en Colombia, en este punto desafortunadamente, ya no hay. El periodismo en Colombia aún se sigue manejando muy tradicional, pero las plataformas en las que nos ayudamos como YouTube, TikTok, Facebook y todas las redes sociales nos están abriendo un campo inmenso a la desinformación que hay. Y como ahora los medios están haciendo parte de esa desinformación y son esas mismas fuerzas que en algún momento Jaime nos invitó a acabar. A Jaime lo mataron cuando él iba para una emisora a hacer periodismo, a una emisora a hacer reír a las 5:45 de la mañana ese 13 de agosto de 1999. Y lo más triste de todo era que Jaime sabía que le iban a matar. Un día antes, cuando él dio la última entrevista a un medio de comunicación de Perú, la Constitución Política de Colombia garantiza en su artículo número 20 el derecho a la libertad de expresión. Dice, se garantiza a toda persona el derecho a la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial. Esta última parte, veraz e imparcial, eso no se está manejando ahorita en Colombia. Los medios periodísticos que se están manejando en este momento son medios atroces. La libertad de expresión no quiere decir que vayamos a decir mentiras acerca de todo esto, todo lo que está pasando. La FLIP dijo que solo en 2020 125 veces se había violado la libertad de prensa y desde ahí ha habido 172 víctimas. Esa libertad de prensa, de expresión, podamos utilizar las redes para lo bueno, no para pelearnos en Twitter, no para publicar noticias falsas y difundirlas porque así se difunden supremamente rápido. Antes los medios solo era televisión y radio. Nosotros los periodistas tenemos una opinión fuerte, pero también una responsabilidad social grandísima. Y eso significa que cada vez que informamos debemos ser imparciales. Pueden haber muchos Jaime Garzón en las universidades, en la calle, hasta estudiando periodismo, ciencias políticas, pero desafortunadamente no ha cambiado mucho. Él se creía el cuento de que esto podía cambiar. ¿Qué diría Jaime si estuviera ahorita? ¿Qué diría Jaime al ver que los jóvenes estamos tratando de tomar el control de nuestro país y que no se puede? Que a casi 30 años de su muerte, Colombia no ha cambiado mucho en esa libertad de prensa, en la libertad de expresión, que no importa si están los derechos humanos diciéndote que tú tienes una libertad para decir tus cosas, pero que cuando tienen los medios para decirla, no es para inventar. Que Jaime, donde quiera que esté, sepa que nosotros lo llevamos acá. Que sepa que nos dejó una fuente,
y una fuerza para seguir. Que él hizo lo más duro, dejarnos las bases, mostrarnos todo. Que a él se lo llevaron porque era una persona que sabía las cosas, que sabía la realidad del país y que quería comentarlas. Que muchas de las veces que él decía eso, sabía lo que le iba a pasar. Pero él se creía este cuento, como él decía. Jaime decía que los colombianos teníamos algo muy curioso, y era que nosotros realmente teníamos mucho ingenio, pero para hacer las cosas malas. Y eso es verdad, utilicemos ese ingenio, ese perrenque, esa fuerza, para hacer las cosas buenas. Solo muere quien se olvida. Y a casi 24 años de su muerte, él jamás será olvidado. O por lo menos, nuestra generación no lo olvidará. Él es importante, él fue muy fuerte para nosotros, y sobre todo, donde quiera que esté, es un gracias, Jaime. Porque esta lucha jamás acaba, y de nuestra parte no acabará. Los jóvenes vamos a sacar adelante este país, y sobre todo los periodistas jóvenes, vamos a hacer que esto cambie.